te lleva a la calle derecho y se corta. Y después dobla así para allá y te va metiendo para el monte. Caramba. Y buscábamos salir allá arriba, a la defensa. Habían cortado todos los árboles. Había árboles grandes ahí. ¡Al michín! ¡Al michín! ¡Al michín! ¡Haz un video! ¡Michi! ¡Al michichi! ¿Estás poniendo su ahí? ¡Al michichi! ¡No lo vi al gatito! ¡Ay, ahora! ¡No lo veo! ¡Ay, mira! ¿Cuándo? ¿Y cómo damos la vuelta ahora? Y no sé a dónde salimos después. ¿Y allá? ¿Y salimos al crematorio? ¿No ves que es como un barrio? ¿No? Si llega a venir otro del otro lado, allá, chao. Allá está el crematorio. Y encima hay un carro en el medio. Ah, María se lo dice. No, está en el medio, está en el costado. Mira. Ah, está en el costadito. Pero mirá las partes. Ahora si el agua llega hasta acá. Claro. Cuando hay una salida. Pero ¿y este barrio qué onda? Porque esto no es el Minuán. ¿Dónde yo andaba? Mira la casa madera esa. Qué hermosa la casillita, ¿ves? Bueno, creo que se puede ser humilde y vivir lindo, ¿sí? ¿Bien? Tiene ganas y todo. Ay, los huesos, ¿no? ¿Cómo está buena? Y es real, ahí. Tiene la brillo ahí. Que lo que no es conocer la ciudad, nunca la terminas de conocer. Oh, acá que tenemos un caño de agua, no se puede pasar. Hay un reposo. ¿Qué hacemos? No podemos pasar. No va a poder pasar. Pero bueno, María Celia, ahora sí te lo dejo. Sácalo. No va a dar la vuelta. Hay un reposo. Empiezan a rezar. Ponemos todo esto en tu ruido. Va a dar la vuelta, María Soledad. Ahí nos quedamos. ¡Guarda el fierrito! No hay fierro. Ah, ¿no un era? Alambre, es una bolsa, boluda. ¿Qué vio, señora? Una bolsa era. ¿Lo está parado? Sí, sí, lo viste que fui y lo toqué. Una bolsa era. Ah, se viene para allá y me dice, no, ya se puede bajar para allá. ¿Qué haces? Sí, boluda, pero posta, te juro que no sabía que estaba esto acá. Y capaz que ni andan los autos por acá. Y si debemos ser las únicas ciudades que andan por acá. Dudo que la policía suba acá arriba. Le vamos a dar paso al... ¿Han fallido? Si seguimos adelante, sigue. Nada, no, pero pasa que... ¡Mira, mami! ¡La cancha! ¡Allá! ¡Mira un ratón allá adelante! ¿A dónde? ¡Ahí viene! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí se va! ¿A dónde? ¡Que no lo veo! ¡Ah! ¡Ah, va! ¡Acá! ¡Mirá! ¡Ay, ay, mira! ¡Ay, qué chiquito! ¿A dónde nos metimos? No sé, pero mirá la canchita de fútbol que hay ahí. Y para como la sola señalaba y el chico miraba. Sí, miraba. Está chiquito. No, allá tenés la salida, mirá. Que no hemos llegado todavía.
Pero qué lindo, ¿viste, mami? Bueno, buenas gentes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro día más. Ya tenemos todo el material necesario para terminar lo que es el machimbrado, ¿sí? El cielo raso de las habitaciones. Y les voy a mostrar por acá algo, un nuevo proyecto que ya venía hace bastante también en un plan, en un tablero de visualización. Miren, miren lo que es esto. Estoy tratando de, con los restos de machimbre, bueno, buscar las partes más lindas, tendré que limpiarlas, hacer lo que es un cuadro geométrico, sí, con formas no, sino un cuadro geométrico, justamente con este animal. Y bueno, acabo de hacer imprimir este dibujo, así, en cuatro partes. Y bueno, vamos a ver qué sale. A ver, gente, estamos con todas las pilas acá, con ganas de trabajar. ¡Ay! ¡Ah! ¡Son dos! Ese fue uno. Ese sí que es un nido de víbora. Allá saltó. Allá se fue uno. La otra se debe haber metido por acá.